Hola gente, y el juego de hoy se llama X5 Man y es un juego de lógica. Bueno, el juego consiste en que tenemos 5 personajes, cada uno con un color diferente. Comenzamos jugando con el rojo, luego amarillo, verde, azul y por último blanco. Y tenemos que hacerlos pasar por 10 salas para completar cada nivel de dificultad. Lo diferente de este juego es que los personajes no tienen vida aparte de los otros. Aquí las acciones que hagamos con el rojo afectarán el juego del amarillo y así hasta el blanco. Para terminarlo, ya sea fácil, medio o difícil, es indispensable contar con todos los personajes en la sala número 9. Aunque lo único que pasa a la número 10 siempre es el blanco. Cada nivel de dificultad cuenta con 100 coins. El X5 Man se juega con las flechas, pero en caso de aburrirse esperando en el botón de la sala número 9, podemos presionar espacio para conseguir continuar con el otro jugador. En cuanto a sonido, no es gran cosa. Es repetitivo y aburridor. La música, al igual que los efectos de sonido, están normales teniendo en cuenta que el objetivo del juego es ir lo más rápido posible. El juego es desarrollado por Bored.com. Creemos que el juego también está en esta página. Bueno, hasta aquí la reseña. El link está en la descripción del video.